número 10, X-47B, perteneciente a la categoría de avión no tripulado, el robot aéreo de la Marina de los Estados Unidos, fue construido para el combate aéreo lanzado desde un portaaviones. Mide 11.5 metros de largo y 19 de envergadura, con una velocidad de crucero de 956 kilómetros por hora. Realiza tareas como reabastecimiento de combustible de otras aeronaves y ataques directos desde el aire. El proyecto fue financiado inicialmente bajo un contrato de $635.8 millones, otorgado por la Armada en el 2007. Sin embargo, en enero de 2012, el costo total del programa de X-47B había crecido hasta un estimado $813 millones. El primer vuelo del demostrador X-47B, denominado AV-1, tuvo lugar en la base aérea Edwards, California, el 4 de febrero de 2011. El avión voló por primera vez en la configuración de crucero con su tren de aterrizaje retraído en 30 de septiembre de 2011. Un segundo del demostrador X-47B, designado AV-2, realizó su primer vuelo en la base de la Fuerza Aérea de Edwards el 22 de noviembre de 2011. Número 9. Valkyrie R-5. La NASA desarrolló este robonauta robusto y resistente a entornos imposibles de soportar para un ser humano. Los Valkyrie R-5 son aparatos de tipo humanoide con una altura de 1.80 metros, 130 kilos de peso, 28 engranajes distintos y equipados con cerca de 200 sensores y diversas cámaras ubicadas en la cabeza para estudiar el entorno, cuenta con brazos, piernas y manos totalmente articuladas y se mueve mediante la energía de una batería. El robot Valkyrie R-5 de la NASA fue diseñado y construido por el Johnson Space Center en 2013. Con el fin de capacitarlos para un eventual viaje a Marte, uno de los aparatos se encuentra en el Centro Espacial Johnson, su lugar de nacimiento, mientras que los otros reciben instrucciones en las universidades de Massachusetts y Edimburgo en Escocia. Se espera que luego de 2 años de capacitación, estos robots posean las aptitudes necesarias como para manipular herramientas, subir y bajar escaleras y en términos generales realizar tareas de alto nivel. Igualmente, los Valkyrie tienen que ser capaces de comunicarse con sus controladores en la Tierra de manera clara y concisa, para informar de lo que esté ocurriendo en su entorno. Todas las tareas que hagan los robots en Marte deben ejecutarlas de forma totalmente autónoma, ya que el retardo de tiempo en las comunicaciones entre la Tierra y Marte hace inviable que los seres humanos puedan controlarlos de forma remota. Además, los robots necesitarán ser capaces de construir estructuras y hacer reparaciones de emergencia por su cuenta. Número 8. Snake Arm Robot. Inspirado en las serpientes, su flexibilidad le permite reptar hasta donde el ser humano y otras máquinas autónomas no pueden llegar. Por ello, con su alcance de hasta más de 3 metros, impulsados por cables y controlados por el software patentado de UC Robotics, los robots con brazo de serpiente pueden atravesar entornos desordenados y realizar actividades como inspección, fijación y limpieza cuando se integran con herramientas de diseño estándar o personalizadas. UC Robotics, la compañía con sede en Bristol, Reino Unido, ha desarrollado el Snake Arm Robot inspirándose en el reino animal. El director ejecutivo Rob Buckingham y el director técnico Andrew Graham desarrollaron los primeros prototipos en el año 2001. Hasta hoy han continuado perfeccionando la técnica del robot serpiente. La empresa, fundada en 1997, fabrica robots semejantes a serpientes, apropiados especialmente para condiciones espaciales limitadas y ambientes peligrosos. Los robots se emplean, por ejemplo, en montajes de la industria aeroespacial, en el sector de la energía atómica y en aplicaciones de medicina y seguridad. Dependiendo de los requisitos del cliente, hay disponibles diferentes longitudes y diámetros del robot serpiente. Los tamaños estándar varían desde diámetros de 40 milímetros hasta 150 milímetros y tienen una longitud de 1 metro a 3.25 metros. Dependiendo del cliente, es posible realizar longitudes de hasta 10 metros. El diámetro del robot serpiente es decisivo para su funcionalidad. Cuanto mayor sea el diámetro, mayor peso podrá levantar el robot. Por ello, cada serpiente robótica se construye de forma específica para el cliente, dependiendo del área de aplicación.
Además, la cabeza del robot serpiente puede equiparse con diferentes herramientas. OC Robotics ofrece herramientas para la inspección visual con la correspondiente iluminación, ya sea una cámara, un brazo prensil especial o un láser para el corte de metal y hormigón. Dependiendo de la aplicación, el robot serpiente puede ser colocado sobre una estación móvil o estática, como un robot industrial o una grúa. Número 7. Sawyer. Creado por Rectink Robots, este autómata humanoide se distingue por una pantalla que muestra una cara animada cuyos ojos reconocen su entorno. Mide menos de un metro de estatura y pesa 19 kilogramos, cuenta con un brazo robótico dotado de 7 grados distintos de libertad de movimiento, y un alcance de 126 centímetros en sus maniobras, lo cual es óptimo para aquellos espacios de pequeñas dimensiones o que son más reducidos. Gracias a la configuración de su brazo robótico, el robot Sawyer es capaz de ofrecer un alto rendimiento a una elevada seguridad y flexibilidad. Esto es posible debido a la tecnología de sus pinzas al final del brazo, que actúan como sistema de agarre. Entre las funcionalidades más características y notorias del robot Sawyer destacan su visión externa. El robot Sawyer trae incorporado un sistema de visión llamado Cognex, que le permite saber el posicionamiento de los objetos respecto a su brazo para así poder ejecutar con total éxito todas las tareas. Gran seguridad. En comparación con los robots industriales más tradicionales, el robot Sawyer es completamente seguro, apto para trabajar con personas y cumple los requisitos del ISO. Así pues, es esa seguridad junto con sus ojos tan amigables que convierten al robot Sawyer en el empleado más popular de la empresa, y el más querido por sus compañeros. Sawyer es un robot colaborativo, con un software Intera 5 que le ayuda a diseñar distintas rutinas de ejercicio para poder llevar a cabo acciones más complejas. Así pues, este software podría ser la clave para que los robots sean capaces, seguros y para que trabajar con ellos resulte fácil. La empresa Rectink Robotics es una empresa pionera en robótica industrial colaborativa, que ha sido pensado para realizar todas aquellas tareas que los robots tradicionales no pueden llevar a cabo. Número 6. LS3. Es el nombre de Legend Squad Support System, un robot militar inspirado en los cuadrúpedos y desarrollado por Boston Dynamics. El LS-3 es un robot todoterreno pensado como mula de carga para tropas. Es capaz de seguir a una persona durante 30 kilómetros con un solo depósito de combustible y cargando con 180 kilos de peso. Que puede responder a órdenes verbales y gestos. El ejército quiere probar el robot en misiones tácticas, para así poder evaluar su funcionamiento en un ambiente real. Según Dieckmann, la máquina es de fácil manejo y de vital ayuda para cargar muchísimo peso. Quienes han estado cerca del proyecto, mencionan que su manejo es a través de un joystick mezcla tableta y que hace recordar a Control de la Wii U. El soldado Hubert Duarte, quien fue uno de los afortunados en operar el LS-3, comenta que es como jugar Call of Duty. Número 5. Kuratas. Con 4.5 toneladas de peso y 4 metros de altura, su exoesqueleto de 4 ruedas y 30 articulaciones le permite realizar diversas tareas. Kuratas KR-01 es el primer mecha de su clase y ha sido creado por Suidobashi Heavy Industry, que lo vende por algo más de €1 millón. Kuratas se desplaza mediante unas patas terminadas en ruedas, gracias a un motor diésel con el que apenas le da para alcanzar una velocidad de 10 km por hora. Sus brazos, eso sí, están completamente articulados y se manejan mediante un mando que imita sus movimientos en la cabina, aparte de sujetar objetos, incorpora dos ametralladoras tipo Gatling de Airsoft capaces de disparar 6.000 pequeñas pero agresivas balas de plástico por minuto. Para activar esta arma, la cabina dispone de sistema de puntería y una cámara con reconocimiento facial. El mecha integra un sistema operativo propio denominado B-Sido compatible con todo tipo de smartphones para que podamos manejar a Kuratas desde nuestra pantalla táctil aunque no estemos en su interior. Suidobashi desde 2010 comenzó a construir el KR-01 para una feria tecnológica Wonder Festival en el distrito de Chiba. Actualmente lo ha puesto a la venta en distintos colores de carrocería que incluyen negro y rosa.
Número 4. Era. El gigantesco brazo robótico europeo mide 11.3 metros de largo y con tan solo 630 kilogramos de peso es capaz de mover 8 toneladas de carga. En apariencia es casi como un brazo humano, con articulaciones y con la capacidad de tomar, sujetar y girar objetos como si de una verdadera mano se tratase. Es simétrico en su construcción. Es utilizado en la Estación Espacial Internacional para tareas de revisión, acoplamiento, reparación y ensamblaje. El brazo robótico europeo tiene varias características interesantes. Lo más destacado es su capacidad de caminar alrededor del exterior de los segmentos rusos de la estación bajo su propio control, moviéndose mano a mano entre puntos de base prefijados, y su capacidad para realizar muchas tareas de forma automática o semiautomática, por lo tanto, liberando a sus operadores para hacer otro trabajo. Las tareas específicas de ERA incluyen instalación y despliegue de paneles solares, reemplazo de paneles solares, inspección de la estación, manejo de cargas externas y apoyo de astronautas durante caminatas espaciales. El brazo robótico europeo, European Robotic Arm, ERA, de la Estación Espacial Internacional se ha utilizado desde el 2009 para acoplar y sustituir placas solares, revisar y ensamblar módulos y para trasladar a los astronautas que realizan los paseos espaciales. El brazo se puede dirigir desde el exterior, a través de un panel, o desde una sala de control en el interior de la Estación Espacial Internacional denominada cúpula por su forma y que a través de sus 7 ventanas permite a los astronautas ver todos los movimientos del brazo robótico. Número 3. Crabster CR-200. Diseñado por el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología del Océano para explorar el mar, este robot de 6 patas asemeja a un crustáceo. Por sus dimensiones 2.4 metros de largo, 2.4 metros de ancho y hasta 1.8 metros de altura, por lo que es considerado un auténtico monstruo. Los vehículos submarinos tradicionales son expertos en movimientos rápidos y buceo profundo, pero tienen dificultades en condiciones difíciles. El diseño de crustáceo le permite al robot caminar sobre el fondo del mar con sus 6 patas. Debido a que también puede ser alimentado con energía mediante un cable desde una fuente externa, Crabster puede permanecer bajo el agua durante varios días, recopilando datos mediante imágenes de sonar y el uso de sus 2 patas delanteras, que pueden también funcionar como tenazas de cangrejo para recoger y almacenar objetos. El investigador dice que la velocidad del robot de solo 10 centímetros por segundo es uno de los principales retos que enfrenta su equipo, junto con la mejora de la estabilidad del vehículo en corrientes fuertes y en terrenos difíciles. Actualmente el Crabster puede funcionar bien solamente en mares poco profundos sin mareas feroces, no obstante, los ingenieros coreanos esperan mejorar su robot en un futuro cercano para que pueda operar hasta en una profundidad de 200 metros y adaptar su postura a diferentes condiciones de presión. El cangrejo robótico, equipado con un sonar para explorar el fondo del mar y reconocer objetos de interés, puede enviar imágenes a la superficie a través de sus cámaras a bordo. Llevará a cabo su primera misión, destinada a buscar artefactos antiguos en el mar amarillo. De acuerdo con sus creadores, si esta primera salida es un éxito, el nuevo ingenio tendría un gran impacto en todo el mundo. Número 2. Atlas. Este robot humanoide es considerado el más dinámico del mundo. Su capacidad de movilidad le permite realizar ágilmente infinidad de actividades, desde caminar y saltar hasta manipular cualquier objeto con gran precisión. Nació en las entrañas de la empresa Boston Dynamics en Estados Unidos. El robot está diseñado para una gran variedad de tareas de búsqueda y rescate, y se dio a conocer al público el 11 de julio de 2013. Tiene 4 extremidades accionadas hidráulicamente. Construido en aluminio de grado aeronáutico y titanio. Se alza a una altura máxima de 1.8 metros de alto y con un peso 150 kilogramos, se ilumina con LEDs azules. El Atlas está equipado con 2 sistemas de visión, un telémetro láser y cámaras estéreo, ambos controlados por un ordenador a bordo. Tiene las manos con las capacidades motrices finas.
sus extremidades poseen un total de 28 grados de libertad y puede andar por terrenos irregulares y subir de forma independiente con sus brazos y piernas. Eitlas está destinado a ayudar a los servicios de emergencia en las operaciones de búsqueda y rescate, realizando tareas como cerrar válvulas, abrir puertas y operar equipos motorizados en entornos donde los humanos no podrían sobrevivir. El Departamento de Defensa declaró en 2013 que no tenían ningún interés en utilizar el robot para la guerra ofensiva o defensiva. En la competencia DARPA 2015 de robótica, Eitlas pudo completar las 8 tareas de la siguiente manera. Conduce un vehículo utilitario en el sitio, viaje desmontado a través de los escombros, retire los desechos que bloquean una entrada, abre una puerta y entra a un edificio, sube por una escalera industrial y atraviesa una pasarela industrial, use una herramienta para romper un panel de concreto, ubique y cierre una válvula cerca de una tubería con fugas, conecte una manguera contra incendios a una tubería vertical y encienda una válvula. Número 1. Aquanaut. Al igual que los Autobots de la película Transformers, este pequeño submarino sin tripulación, es capaz de convertirse al instante en un robot humanoide para explorar las profundidades del océano. Debe su existencia a la compañía estadounidense Houston Mechatronics, un robot transformer que podrá solucionar problemas bajo el mar a 3.000 metros de profundidad. El diseño pertenece a Houston Mechatronics y se está entrenando en las piscinas de la NASA. Houston Mechatronics cree que el diseño de Aquanaut cambiará la forma de los robots acuáticos. Hasta ahora, los robots usados bajo el agua eran de dos tipos, robots torpedo que están pensados para recorrer grandes distancias y robots más hábiles utilizados para manipulación a gran profundidad. Aquanaut fusiona estos dos tipos de robots. La misión de Aquanaut es asistir a las instalaciones subacuáticas de todo tipo de energía, haciendo mucho más sencillo el trabajo de mantenimiento. El equipo de Houston Mechatronics es experto en crear diseños en condiciones extremas, ya que un tercio de sus empleados han sido trabajadores en la NASA. El robot está repleto de cámaras live que retransmiten sus movimientos a los operadores que controlan al robot en tiempo real. Para conseguir mantener la comunicación con Aquanaut, Houston Mechatronics ha diseñado un módem acústico que permite controlarlo desde cualquier parte del mundo, además es la única forma de comunicarse con el pequeño submarino. Sin embargo, este primer diseño de Aquanaut es una demostración de lo que podrá llegar a hacer cuando pase de la fase prototipo. Este primer diseño puede alcanzar una profundidad de 300 metros, mientras que se calcula que el robot final pueda alcanzar 3.000 metros de profundidad. Aunque este primer prototipo ya podría ser bastante útil para tareas subacuáticas, Houston Mechatronics confía en lanzar pronto el siguiente diseño y alcanzar zonas como el Golfo de México. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse para más contenido. Pongan manita arriba y comenten para futuros videos, gracias.